Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día que Dios nos ha regalado. Hoy les doy la bienvenida desde el pueblo de La Mojonera. Buen inicio de semana. Gracias a todos los que el día de ayer, antier, nos estuvieron felicitando por los 4 años de trabajo de la misa diaria, aunque son ocho años de trabajar en las redes de manera ininterrumpida. Gracias por el favor de su atención. Mucho tienen que ver ustedes. Si ustedes no nos vieran, pues qué sentido tendría estar transmitiendo para 3 personas, ¿no? Realmente lo hacemos por amor a Dios, también lo hacemos por gusto, pero también lo hacemos por motivación de ustedes. Si ustedes nos dejan de ver, esto ya se hubiera terminado desde hace mucho tiempo. Bienvenidos sean todos ustedes al pueblo de La Mojonera, la iglesia de San Salvador, que estamos preparándola para pintarla, la estamos raspando, quitándole toda la humedad, todo lo que tenía esta iglesia, pues que estaba muy abandonada, se puede decir, pero va a quedar muy hermosa. Ya la verán terminada. Gracias. Incensario. Avanzamos despacito, muchachos. Reverencia a la cruz. Vámonos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos hacen el gran favor. Muchos de ellos desde hace 4 años, otros desde hace 5, 8 años que comenzamos esta aventura de transmitir el mensaje de Cristo a través de las redes. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país donde sabemos que nos ve muchísimas personas. Hoy es día en el que pidamos a Dios nuestro Señor, por un país que muy pronto van a ver videos, si no es que ya empezaron a salir, ya ni llevo mis cuentas yo mismo. Vamos a pedir hoy por un país muy pequeñito, pero muy importante también. Vamos a pedir por El Salvador, ese país de Centroamérica, donde tanta gente nos ve, mucha gente nos ve en El Salvador. Vamos a pedir por ellos o los salvadoreños que viven allí y nos ven y por la gente fuera del Salvador que nos ve también. Muchas gracias a todos ellos. Que Dios bendiga a su país. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un estado que yo también quiero mucho, donde viven muchos familiares míos, aunque sus orígenes están en mi pueblo, Mexicacán, pues muchos de ellos se fueron a vivir allá a este gran estado que voy a pedir por todos sus municipios ya.
tengo mi listita y voy a hacer el posible por decirlos todos. Pedimos por el bello estado de Coahuila, hasta el norte de México. Pedimos por sus ciudades principales, su capital Saltillo, Torreón, y vamos a decir las demás ciudades. Vamos a pedir por la ciudad de Acuña, por Jiménez, Zaragoza, Piedras Negras, por Nava, Morelos, Allende, Guerrero, Hidalgo, Villa Unión, Juárez, Sabinas, San Juan de Sabinas, Musqui, San Buenaventura, Ocampo, por la Sierra Mojada, Francisco y Madero, Cuatro Ciénegas, La Madrid, Sacramento, Frontera, Abasolo, Nadadores, Escobedo, Progreso, Candela, Monclova, Castaños, San Pedro, Matamoros, Torreón, ya lo dije, Viesca, también pedimos por Parras, General Cepeda, Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo. Esos son los municipios del estado de Coahuila. Pedimos por ellos, todos los municipios, yo creo alguien nos ve, estoy casi seguro, porque no falta alguna señora, algún señor ahí de buen corazón, que todos los días YouTube o Facebook o María Visión y nos ven. Vamos a pedir por todos ellos, al estado bello de Coahuila. Y bueno, pues hoy vamos a pedirle a Dios, quiero pedir por todas las personas que se dedican a vender y a producir productos de limpieza, todos los que venden jabón, cloro, Fabuloso y todo eso que venden por las calles también, ¿no? Hay personas que andan pues buscando el pan de cada día, trabajando. Le pedimos por quienes hacen estos jabones, estos que venden escobas, trapeadores, recogedores, todo eso, los productos de limpieza que todas las señoras necesitan en todos los hogares, y no nomás las señoras, también los hombres lo necesitamos. Le pedimos a Dios por todos ellos. Comenzamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría, por lo que ya no voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella
gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre. Porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante las fiestas. Pero también, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír esto, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo
y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Alguna vez me han preguntado: Padre, ¿qué quiere decir tener fe? Tener fe es la confianza total y absoluta en Dios. En las buenas y en las malas, en las peores y en las bravas, en las buenísimas y en las terribles. Siempre tener fe en Dios. Hoy aparece una escena muy interesante. Dice que Jesús regresó de Samaria o de Samaria a Galilea. Hay que ubicar muy bien que Samaria está más cerca de Jerusalén que de Galilea, y Jesús venía regresando de Jerusalén. Jesús quería mucho a Galilea porque se crió en Galilea. Acuérdense que 17 años de su vida aproximadamente va a vivir en Nazaret, y luego los últimos 3 años de su vida, aunque va a ser muy itinerante, va a andar acá y allá y más allá, siempre va a regresar a Cafarnaúm. Cafarnaúm es la Galilea. Todos esos pueblitos que escuchamos como Betsaida, Caná de Galilea, Nazaret, Tiberias, todos estos pueblitos, Gerasa, forma parte de lo llamado, de la región llamada Galilea. Es la tierra de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se crió. Aunque nace en Belén, crece un poquito en Egipto y termina de crecer en Nazaret. Quiero decirles que Jesús se presenta en Caná de Galilea. Esto es muy interesante. El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná, convirtió el agua en vino a petición de su madre, la Virgen María, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Todos ustedes se saben ese milagro. Yo creo que se lo saben de memoria. Y por eso hoy el evangelista San Juan dice: este es el segundo milagro, dice, que hizo Jesús en la Galilea. Y Jesús dice: nadie es profeta en su tierra, dice, nadie, es muy difícil. Jesús era conocidísimo en la Galilea y sus paisanos pues lo querían, pero al mismo tiempo le tenían cierta resistencia. Dice que estando en Caná de Galilea, un funcionario real, o sea, una persona de mucho poder, se dio cuenta que Jesús estaba allí y entonces le mandó a hablar y le dijo: oye, dice, mi hijo está muy enfermo, tiene mucha enfermedad, cúramelo por favor, ¿no? Vamos para que lo veas. Pero Jesús le va a dar una gran lección a este hombre, le va a decir: ustedes si no ven señales, no creen. Si no ven señales, no creen. Y así hay mucha gente hoy. Jesús le dijo: vete a tu casa, dice, tu muchachito ya está sano. Vete a tu casa, ándale, tu muchachito ya está sano. Y aquel hombre, yo lo admiro a este hombre, porque dice que aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y fue a su casa. Y cuando llegó, le dijeron: oiga, su hijo ya se mejoró, ya está bien. Y dijo: ¿cómo, a qué hora se curó? Como a la 1:00 p.m. dijo: a esa hora Jesús me dijo que estaba bien. Pero ¿qué nos enseña este milagro? Miren, los evangelios nos narran los milagros de Jesús para que creamos en Jesús. Todo el Nuevo Testamento, San Pablo, San Juan, San Pedro, Santiago, todos, lo único que busca el evangelio y la Biblia es que tú sigas a Cristo, tú busques a Dios.
es que tú te encuentres con Dios. Eso es lo que se está buscando con toda la narración de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que para lo que fueron escritos los libros, para que tú puedas llegar al camino de Dios. Sin embargo, hay personas que les gusta recibir señales o que les hable a alguien o no creen. Yo he escuchado a algunas personas muy ignorantes y muy tercas y tercos también que luego dicen, a ver, ¿por qué no viene Dios y me habla? A ver, mamá, ¿dónde está Dios en el que tú crees? ¿Por qué no habla? A ver, mamá, ¿por qué Dios permitió la muerte de mi papá, de mi hermano, de mi hijo? A ver, tía, ¿por qué Dios no me ayuda si yo soy una buena persona? O sea, los seres humanos queremos tentar a Dios, y yo les voy a decir que el mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento, cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas, también se puede traducir como no tentarás al Señor tu Dios. O sea, nosotros no podemos manipular la voluntad de Dios, no podemos decir, no, yo no quiero eso, yo quiero esto. Oye, Señor, ¿por qué me mandaste este niño enfermo? Yo quiero un niño sano, a este no lo quiero. Entonces, muchas personas solo creemos en Dios en las buenas. Si nos va bien, si nos pagan bien, si no estamos enfermos, qué maravilloso es Dios. Algunos no creen en Dios ni en las buenas. ¿Cómo ven ustedes? Pero cuando llegan las malas, como una vez una muchacha llegó conmigo enojadísima, embravecida, parecía el diablo, dice, yo no creo en Dios, ni en la Virgen, ni nada, pero ofendiéndome, como si yo fuera el culpable. Le digo, tranquila, por favor, no, aquí no vengas a ofender, que nadie te está ofendiendo, y no llegues con esa actitud, porque así no se llega a ningún lugar. No, pero ¿por qué Dios es así de malo conmigo? ¿Qué, por qué? ¿Qué, bla, bla, bla? Y empezó a decir muchas cosas. Le digo, bueno, ¿y cuál es tu enojo? Dice, ¿por qué Dios se llevó a mi padre si yo, mi padre era todo para mí? Yo ya no hallo qué hacer, no le hallo sentido a la vida. Le digo, a ver, ya estaba media viejona, ya no era muchacha. Le digo, ¿cuántos años tenía tu papá? Mi papá tenía 82 años, pero ¿por qué se fue? Señores, 82 años es una edad ya grande, ¿o no? Ya está grande. Le digo, mija, nadie es eterno, ni tus padres, ni los míos, ni tú, ni yo, ni nadie de los que veas aquí caminando. Todos nos vamos a ir un día y no tenemos que enojarnos con Dios. Es la realidad de todo ser humano, es la realidad de la vida. Todos vamos, no, pero ¿por qué Dios es injusto? Yo desde que murió mi padre tengo 2 años y no lo puedo superar y ya no voy a misa. Y ahora resulta que Dios es el culpable. ¿Cómo ven ustedes? Ahora Dios es el culpable y ya no voy a misa y ya no creo en Dios ni en la Virgen ni en nadie porque yo le pedí mucho a Dios que lo curara y no lo curó. Entonces estoy enojada con Dios. Bendito sea el Señor. Qué ignorancia, ¿no? Y qué terquedad. Y muchas personas hoy tientan a Dios o condicionan a Dios. Dicen, si tú no me curas, ya no voy a ir a misa. Si tú no me das, ya no voy a colaborar. Si tú no me das lo que yo necesito, si no me llega un buen trabajo, entonces yo esto y aquello y lo otro y lo otro. Y oigan, no se puede jugar así con Dios. No puedo yo condicionar a Dios y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. ¿Se acuerdan ustedes del Padre Nuestro? En el Padre Nuestro decimos, ¿hágase qué? Hágase tu voluntad. Y decirle a Dios, hágase tu voluntad, es, en tus manos estoy, Señor. Si tú quieres que yo me enferme y con esa enfermedad parta de aquí, hágase tu voluntad. Si tú quieres que me vaya bien en algo, Señor, hágase tu voluntad. Yo te estoy pidiendo este favor, Señor, pero al final se va a hacer lo que tú digas, lo que tú pienses, Señor, lo que tú veas más conveniente para mí. Y yo les quiero invitar, el otro día, yo tengo mucha suerte para esas personas que ven cosas raras, ¿cómo ven? Me mandan fotos que les salió un mito aquí y que vieron a la Virgen aquí y que ven un diablo allá y que en su casa oyen una voz de la sabe qué y que se levanta un cajón y que cosas muy extrañas, dicen. Y muchas de las personas, fíjense, hay muchas personas que les gusta ver cosas donde no hay
y a veces tienen mucha imaginación o alguno de esos tiene algún trastorno. También hay trastornos mentales con los cuales la gente imagina cosas o ve cosas. Yo les voy a decir lo que la iglesia piensa de todas estas cosas que la gente a veces dice que ve. La iglesia dice que toda persona que le gusta andar presumiendo que ve y que oye y que escucha y que le pasan, por lo regular no es verdad, porque esa persona lo que quiere es llamar la atención. Es que la volteen a ver, es que le aplaudan, es que le digan, ¡ay, fulana, la Virgen le llora cuando la ve! Ella dice, pero no, por lo regular no es cierto. O hay un trastorno mental, o hay un aparentar cosas, o exagerar cosas, o llamar la atención. Dios no actúa así, porque yo les he dicho que Dios ya nos ha hablado muchas veces. Toda la Biblia, léansela, allí tienen para que no se llenen. Dicen, ay, Padre, yo quiero que Dios me hable. Pues ahí está la Biblia, léala, mi chula. Dios, hasta hay una portada de la Biblia que dice, Dios habla hoy, ¿o no? Sí, pero nos tapamos las orejas. Nomás queremos cuando nos conviene. Ah, esto sí me gustó. Ay, no, esto no me gustó. Ay, esto sí. Esto que dijo el padre Arturo es cierto. Pero lo que dijo ayer, no, me cayó gordo. ¿Por qué le caí gordo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dije, ¿qué? Pues la verdad, le caló poquito, ¿verdad? Le caló poquito y ya. Ay, no, qué cura tan metiche, malcriado, malvado, majadero. Así me escribió hace poco una señora que era un majadero. Le dije yo, pues nomás dígame, ¿cuál majadería dije? Porque yo que sepa no digo ninguna. A lo mejor hay que decir las cosas como son. ¿Sabe qué, padre? Lo que dijo me caló. Por eso me ofendí. Pero tiene la verdad. Pero nadie me dice eso. Todas se enojan. Ay, qué cura tan metiche, tan mandón, tan mitotero, tan... Y empiezan a echarme malo. Pero en el fondo les ardió a más de alguna o alguno. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es que tengan mucho cuidado cuando escuchen gente que dice que ve cosas, que oye cosas o que necesita ver cosas. También hay otros católicos que dicen que ellos quieren ver a Dios, que ellos quieren que Dios les hable, que ellos quieren ver a Dios como lo vieron los apóstoles. Con esa vida de puercos que llevan algunos, que ustedes creen que Dios se le va a estar apareciendo a ese viejo, a esa mujer malvada, malcriada. No, si Dios, cuando se aparece, se le aparece a la gente santa, a la gente buena, a la gente noble. Este viejo baquetón, dormilón, y lo que sigue, ¿qué se le va a andar? Por favor, por el amor de Dios. Y aquí viene lo que le dijo Jesús a este funcionario. Le dijo, ve, tu hijo ya está sano. Y el funcionario le creyó. No necesitó, le dijo, no le dijo, ay, ¿en serio? A ver, de veras, mi hijo ya está curado? Nomás porque no había WhatsApp. Si no hubiera dicho, ¿me dejas mandar un WhatsApp a ver si me dicen que ya se curó? No. El funcionario estaba en Caná de Galilea y el niño no sabemos dónde estaba. Pero Jesús le dijo, vete, tu hijo ya está curado, ¿no? Vete, tu hijo ya se curó. Y entonces el funcionario le cree y le dice, muchas gracias. Voy a ir a ver a mi hijo, yo sí creo en ti. Y uy, Dios mío, a mí, cómo hemos perdido la buena fe en las personas. ¿Cuántas veces hemos encontrado gente tranza, ¿no?, que se burla de los demás y que te dicen, mira, te voy a mandar un dinero, ve al banco? Y ahí va la señora bien emocionada, puras mentiras, no es cierto, se regresa. Oiga, señora, me vende su carro. Sí, yo le llevo la mitad del dinero y nunca llegó. O sí llegó, pero no traía la mitad. Hemos perdido la honestidad y hemos perdido, obviamente, la buena fe de confiar en las personas. Yo les invito, este hombre nos enseña que no necesitamos andar viendo lucecitas. Luego a mí me mandan videos y dicen, ay, padre, en la misa yo vi como que le salía lucecita a usted de una mano. Ay, padre, yo en la misa vi que la del coro como que tiene cara, ¿sabe de qué? Ay, padre, yo cuando estaba viendo aquí la misa en San Salvador, se le movieron los cabellos al Cristo. Yo pienso que es una señal de Dios. Ay, Dios de mi vida, póngase a leer la Biblia, señora, póngase a leer la Biblia, señor, y deje de estar imaginando cosas que no existen o que suceden, pero no es nada. Son cosas que suceden, que a veces pasan en la vida ordinaria.
No siempre Dios nos va a hablar por asuntos extraordinarios. La mejor manera por la cual Dios nos habla es a través de su santa palabra, la palabra de Dios. Por eso, cuando usted vaya a misa, pare sus orejas, destápeselas bien y escuche la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Porque ahí está la palabra de Dios, ahí está el mensaje de Cristo. Usted no necesita que le amuevan ni que le hable. Les digo que se acuerdan de mí y luego empiezan a criticar. Se enojan esas que les digo, pero no me importa. Yo no vine a dar gusto, vine a enseñar. Y Jesús a este hombre ricachón y poderoso no quiso quedar bien y no le dijo: ah, ¿está malo tu hijo? Vamos para allá, yo voy contigo a curarlo. Le dijo: no, vete a tu casa, ya está curado, ya te lo curé. Si tienes fe, ya te lo curé. Y él creyó, ¿no? A mí luego me traen gente que: ay, padre, póngale y déle y récele y todo, pensando que yo soy Cristo. No, señores, yo no soy Cristo, yo no tengo el poder de Cristo. Yo les puedo rezar, les puedo dar la bendición, les puedo poner agua bendita y le puedo pedir a Dios por ustedes, pero al final la obra es de Cristo. Y yo quiero que ustedes confíen en Dios en las buenas, pero sobre todo en las malas, porque pues en las buenas, ¿qué trabajo cuesta? ¿Verdad que no cuesta nada en las buenas? ¿Qué trabajo cuando no nos duele nada, cuando tenemos dinero, cuando tenemos casas, tierras, carros? Pues allí no pasa nada. Pero cuando nos va mal, cuando estamos en un hospital, cuando tenemos una gran deuda, allí sí pasa y allí sí duele. Y ahí es cuando hay que decirle al Señor: como tú digas, Señor, yo la misma fe tengo en ti. Yo conozco gente que ha pasado en la iglesia por situaciones muy complicadas, por malos testimonios, por problemas, por dificultades, y sin embargo siguen yendo a la iglesia, siguen teniendo fe en Dios, siguen confiando en el Señor y se siguen hincando y siguen comulgando y le siguen pidiendo a Dios por sus pecados y no necesitaron nada sobrenatural para seguir al Señor. Ojalá que ustedes, los que me ven, no sean de esas personas que quieren ver cosas en todos lados y que la Virgen les habla y que les movió la mano y que se cayó y que movió un piecito y que cosas de esas que no tienen ningún sentido. El sentido más importante es la fe en Dios nuestro Señor, completa y por siempre. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que en este tiempo de Cuaresma trabajen con más intensidad en promover la salvación en Jesús a través del Evangelio, roguemos al Señor. Por los que tienen en sus manos el destino de los pueblos, para que el Espíritu Santo derrame sobre ellos el don de la sabiduría y así tomen buenas decisiones en favor de todos, roguemos al Señor. Por todos los que nos preparamos en esta Cuaresma, para que reconozcamos a Jesús como la única salvación que nos lleva a Dios y así alcancemos la vida eterna, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Señor suscite en nuestros corazones un arrepentimiento sincero de nuestras faltas, roguemos al Señor. Pongamos en Dios todas nuestras intenciones que se quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Y todo.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Su Santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivamos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie, oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios que renovamos nos vivifiquen y nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de ver la misa todos los días con tanta devoción, con tanta alegría, con tanto gusto. Yo les recuerdo, miren, pues yo recibo muchas invitaciones a salir a predicar, a conferencias, a retiros, pero no estoy saliendo, no estoy aceptando por el momento ninguna, porque tengo la misa todos los días, y no, pues ya no se puede todo, ¿verdad? Hay un dicho que dice que no se puede todo ni al mismo tiempo, o ando en la procesión o toco las campanas, ¿no? ¿Cómo ven? O toco las campanas o me voy a la procesión. No puedo estar en misa aquí y estar dando retiro allá y casando unos novios acá, y no puedo. Yo creo que ustedes son muy inteligentes. Deben de entender que yo no nomás hago la misa de YouTube. Yo tengo una parroquia donde yo celebro, confieso, caso, bautizo, atiendo construcciones, infinidad de cosas, ¿no? Y aparte hago la misa para YouTube, que es un esfuerzo enorme hacer esto, porque es convocar a los del coro, los monaguillos, las personas, los lectores, los adornos, las flores, la predicación, los que transmiten, el internet, etcétera. Entonces, no puedo todo, no se puede. Yo, alguna persona me llamó y me escribió muy ofensivo, que cómo era posible, que dónde está la humildad, que dónde está el servicio. Le digo, pues yo todos los días sirvo en mi parroquia. No sé usted, donde usted vive, cómo servirá, porque a veces todos esos que exigen tanto, vieran que no dan nada,
suele suceder. Entonces, una disculpa a todos los que me quieren invitar, agradecido con ustedes, pero por el momento no me es posible. Una disculpa, no puedo ir a ningún lugar a dar retiros ni nada de eso, porque no alcanzo, ¿no? No alcanzo. Ganas tengo de andar en todos lados, pero o estoy en mi parroquia, me la voy a pasar de gira artística. Yo no soy artista, soy un sacerdote que ama mi parroquia y que le gusta servir a Dios donde Dios me ha puesto, que es aquí, en la montaña baja de Guerrero. Una disculpa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Con la ayuda de Dios, quédense al programa especial para todos ustedes, de como toda la Cuaresma. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 12 de nuestras lecciones bíblicas, temporada número 2. Yo creo que ustedes se han de acordar que llevamos las lecciones por orden, pero la lección 12 la había yo ya grabado, pero nos falló por ahí el audio, el video, y tuvimos que volverla a hacer. Les pedimos una disculpa por habernos brincado a la lección 13 y 14 y regresar a la 12, pero bueno, ya puesta aquí, ya ni cuenta se van a dar las personas que vean las lecciones así. Les doy la más cordial bienvenida y quiero recordarles e invitarles que las lecciones bíblicas tienen como finalidad enseñar a las personas las verdades sobre el Antiguo Testamento. En este momento estamos en el Pentateuco. No queremos con las lecciones bíblicas ocasionar solamente que las personas se distraigan. Las lecciones bíblicas tienen como finalidad el que las personas aprendan, conozcan, amen la Sagrada Escritura, porque en vano me canso, ¿no? Hay personas que me han dicho: padre, yo ya vi todas las lecciones bíblicas. ¿En cuánto tiempo las vio? Dice, en 2 días. Imagínense, pues es imposible en 2 días. Verlas es posible, pero asimilarlas es imposible. Debemos de verlas por orden, desde el número 1 hasta la última de la temporada 1. Y ahora que vamos en la temporada 2, bueno, pues todos los miércoles, hasta ahorita los miércoles están saliendo, no sabemos si cambia el día. Bueno, pues quiero darles las gracias, la bienvenida a todos ustedes por estar aquí en las lecciones. Ha habido por ahí algunas personas que se quejan que porque me tardo mucho en el intro, que pierdo mucho tiempo y que es tiempo perdido, pero señora o señor, discúlpeme, pero hay personas que por primera vez ven las lecciones y a veces no entienden por dónde empezar, así que hay que tener poquito de paciencia. Téngame paciencia a mí, téngale paciencia a sus hermanos. Les invito, hermanos, a conseguir, si les es posible, el libro que estamos tomando como base, el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, de Editorial Progreso. Es el tomo 2 de la temporada 2.
la temporada 1 pues fue el tomo 1. Así que estamos ahorita ubicados nosotros en lo que es la página 20, en el inciso D, para más información de todos ustedes. Bueno, vamos a tener como base el libro del padre Agustín Petrocelli, pero claro, también tenemos como base la Biblia. Claro, si no tuviéramos la Biblia, pues imagínense este curso bíblico, estas lecciones bíblicas, pues serían tener algo sin alma, ¿no? La Biblia es muy necesaria que la tengamos con nosotros en el estudio de las lecciones bíblicas. Quiero analizar con ustedes que anteriormente, ya dando inicio a la lección, ya vimos las tradiciones, la tradición eloísta, la tradición yavista y también la tradición deuteronomista. La tradición sacerdotal es la última. ¿Cuántas tradiciones hay? Bueno, y nosotros le llamamos tradición aquellas épocas del pueblo de Israel en las cuales se escribió el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que para el pueblo judío realmente no hay una separación muy marcada. Para ellos, como que los 5 libros forman uno solo, al que llaman Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros hoy vamos a hablar de la última parte o los últimos toques que se le hicieron al libro del Pentateuco. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Miren, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el producto de toda la historia de un pueblo que medita y que reflexiona su vida, su ser, delante de Dios. Dios interviene en el pueblo judío, el pueblo responde, reacciona, vive, comete errores, comete aciertos, y después de bastante tiempo, el pueblo judío pone por escrito aquello que antes no lo era. Y vamos a llamar que primero existen tradiciones totalmente orales, platicadas. Es que fíjate que yo, mi abuelo me enseñó que cuando él esto vio, esto escuchó, le enseñaron. Todo esto se fue dando por generaciones, hasta que llegó el momento en que el pueblo comenzó a poner por escrito todas esas historias y todos esos acontecimientos que vivieron. Y es el caso de las tradiciones, la tradición eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Nosotros vamos a ver en esta lección número 12 la última tradición sacerdotal, que se va a abreviar con una P. Así es, ¿no? Las otras se abrevian con una J, con una D, con una E. Con una P se abrevia la tradición sacerdotal. Y como su nombre lo dice, es propia ya de los sacerdotes. Hay que entender que en las anteriores hubo otras personas que no necesariamente eran sacerdotes, eran elegidos de Dios, eran personas principales del pueblo, sobre todo en el aspecto espiritual. Eran guías del pueblo los que se dice que fueron los que escribieron esto. Yo me acuerdo mucho cuando yo estudié someramente el Pentateuco, pues en un primer estudio y durante muchos años, de hecho miles de años, se creyó que el único autor de todo el Pentateuco era Moisés. Pero después de muchos estudios se ha visto el cambio de estilo literario, el cambio de palabras, el cambio de tiempos. Una sola persona no pudo haber vivido todo lo que el Pentateuco narra. Entonces, obviamente, Moisés tuvo secretarios, tuvo colaboradores y también hubo otras personas que afinaron muy bien los libros. Hoy nosotros conocemos un libro claramente, lo tenemos, lo vemos con índice, con títulos, remarcamos algunas partes de los libros. Es muy fácil para nosotros entender el orden de un libro, pero en aquellos tiempos no existía papel, no había tinta, no había todavía como una gramática bien. Entonces los libros eran escritos, pero más bien eran trozos que se fueron pegando y que fueron formando todo un conglomerado al que ahora le llamamos Pentateuco. ¿Qué nos dice el padre Agustín sobre esto? Dice, este documento, estamos en la página 21 por si tienen su libro, dice, este documento nació durante el destierro en Babilonia, ahí está, cuando los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Miren, uno de los acontecimientos más dramáticos es cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Babilonia, donde reinaban
reyes totalmente, si no ateos, sí muy idólatras, que tenían otros dioses, y que obviamente pues un pueblo esclavizado tenía que creer o tenía que confiar en los, realmente en los dioses del pueblo que lo dominaba. Entonces, cuando lleguemos a esa parte, en algunos libros del Antiguo Testamento, del destierro a Babilonia, vamos a ver el drama de un pueblo que sufre. Sufre porque se empiezan a perder sus tradiciones, sufre porque su historia comienza a terminar, sufre una dominación terrible, sufre explotación. Sus mujeres, sus hombres se empiezan a mezclar con una cultura que no es la de ellos. Y algo que le duele mucho al pueblo judío que está exiliado en Babilonia es, aparte de la esclavitud, de la denigración humana, es el que va perdiendo su fe. La fe en el Dios verdadero, la fe en el Dios Yahvé. Pero bueno, siempre Dios tiene todo muy calculado, y si no, él busca o encuentra personas valientes que rescatan la fe de un pueblo. Este va a ser el caso de algunos sacerdotes que fueron llevados a Babilonia y empezaron a ver el deterioro del pueblo ante Dios. Y ellos mismos empiezan a recordar las tradiciones, empiezan a retomar los escritos que ya había algunos escritos, y empiezan a animar al pueblo a volver a su fe, a no perder su fe. Aunque están lejos de Jerusalén, ¿no? Muy lejos de Jerusalén, no pueden ir al templo. Jerusalén ha sido destruido, no solamente va a ser destruido en el año 70, va a haber otras destrucciones, va a haber saqueos del templo. Entonces el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, para ellos el templo lo es todo, porque en ese lugar se encuentran con Dios, en ese lugar hablan con Dios. Entonces, verdaderamente, hermanos, es impactante el destierro en Babilonia. Claro que hubo gente que se quedó en lo que hoy es Israel, pero se quedaron personas que no estaban tan fortalecidas en su fe, o que no tenían tanta fe, o que eran personas ya muy grandes o muy chicos. Entonces los babilonios se llevaron lo mejor. Querían mano de obra barata y querían mano de obra, no barata, gratis, querían mano de obra fuerte. Entonces no se iban a llevar ni a los más chiquitos, ni a los más viejos, ni a los enfermos. A esos los dejaron. Se llevaron a lo mejor de Jerusalén y de todo Israel. Dice, aquí los sacerdotes, para mantener la fe, dice, empezaron a animar al pueblo a volver a sus tradiciones. Vamos a ver algunas partes de la tradición sacerdotal, si quieren acompañarme. El Génesis 1, el capítulo 1, capítulo 2, y donde se narra la creación, ¿no? Aquí el pueblo se empieza a preguntar, bueno, tenemos un Dios verdadero, tenemos un Dios que nos ama, ¿y cómo sabemos que Dios nos creó? ¿Dónde está eso? Entonces, los sacerdotes de entonces y los profetas que tenían entre las tradiciones del pueblo eso, ese amor a Dios, pues se pusieron a buscar los orígenes y dieron con estas narraciones de lo que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 del Génesis y todo el libro de Levítico. De ahí viene el libro, la tradición sacerdotal. Hay que entender muy bien, no se les olvide que hay cuatro tradiciones, o sea, hay como cuatro manos que escriben el libro del Pentateuco, cada una diferente época, cada una diferente estilo, cada una diferentes manos, cada una diferentes formas de escribir, incluso algunas son repetitivas. Vamos a encontrar dos narraciones de la misma creación de Dios, ¿no? Por ejemplo, y eso no tiene que asustarnos porque, pues qué bueno, ¿no? Hay que entender los orígenes de estos libros. Dice, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, estamos en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis, cuando empieza la Biblia, y no había nada en la tierra, las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él, y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció y fue el día segundo. Dijo Dios, júntense las aguas. Seguimos. Quiero fijarme en lo último, en la última parte de esto, donde Dios descansó. Quiero que me ayuden. Dice en el capítulo. Déjenme lo encuentro.
Aquí está. Ajá, en el capítulo 2, versículo 1, vámonos para allá, porque yo creo que el capítulo 1 ya se lo saben, cómo Dios separa las aguas, cómo Dios separa los animales terrestres de los marítimos, cómo Dios crea al hombre, después al hombre, del hombre saca a la mujer y la crea para que no estén solos. Pero vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos, después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación: después de creados el cielo y la tierra. Muy bien, este capítulo número 1 y número 2, pero sobre todo el 2, versículo 1, es muy importante para la tradición sacerdotal. Miren, la tradición sacerdotal tiene como finalidad darle como las últimas pinceladas a todo el Pentateuco, ¿no? Esto sí, esto no, corrígele, aquí hay un error, arréglale aquí, esto no va aquí, va acá. Entonces, hay toda una reestructuración y un ordenamiento de los 5 libros del Pentateuco, y le van a agregar el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? Como su nombre lo dice, viene de Leví, casi el trabajo sacerdotal. El libro de Levítico son como las leyes que van a regir a un pueblo. Y una de las leyes, uno de los mandamientos que son más importantes para los judíos, y que yo hace poco que fui a Israel me tocó ver y admirar, porque el día sábado, el séptimo día, de verdad el pueblo judío descansa absolutamente. No ves escasas personas en la calle. Solamente andan los árabes y los cristianos, poquitos que somos, pero los judíos están en las sinagogas, están en sus casas descansando, como su ley la dice, y es admirable lo que los judíos hacen los sábados. Entonces, ellos están cumpliendo ese mandamiento que es obligatorio para el judío, no para nosotros los cristianos. Hay que entender, eso es otro tema muy aparte. A lo que quiero llegar es a que los sacerdotes vieron la ley, pero como que decían, hace falta como un reglamento, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios están claros. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No jurarás en nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima, y no codiciarás nada que no te pertenezca. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están muy claros desde el principio. Pero los sacerdotes vieron que era necesario hacer como un reglamento, como una extensión de estos 10 mandamientos, y entonces esa extensión muy grande va a ser el libro del Levítico y otros agregados en algunos otros libros, pero principalmente el libro del Levítico. Pero vamos a ver qué nos dice el padre Agustín, que nos sigue diciendo en esto. Entonces, para que vayan entendiendo por qué se le dice tradición sacerdotal. Dice: no es difícil distinguir en el Pentateuco lo que pertenece a esta tradición, porque tiene características inconfundibles. Vamos a ver las características de la tradición sacerdotal en el Pentateuco. Son características inconfundibles, como ya vimos de las otras tradiciones. Dice: tiene una forma de hablar solemne, litúrgica y abstracta, como somos muchos sacerdotes, ¿no? Muy litúrgicos, muy educados, muy formales, todo muy punto y coma, nada extravagante, nada fuera de orden, todo muy coordinado. Entonces, realmente la tradición sacerdotal es una tradición muy litúrgica. Todo se quiere tener muy ordenado, muy cuidado, lo que se escribe, lo que se dice, muy abstracto. Y si ustedes leen el libro de Levítico, bueno, pues es una forma muy elegante de hablar, para que ustedes me entiendan, muy educado, para que lo tengan más claro. Dice: se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Ahí está. Las normas del culto, ¿a quién le interesan? Bueno, pues a los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos que cuidar mucho cómo se celebra la misa, que las personas vayamos bien vestidos, que no esté sucio el altar, que las personas que ayudan estén decentes, que sepan leer, que se escuche, que se entienda, que haya flores, que adornen la iglesia. Entonces,
Realmente la tradición sacerdotal es muy parecida a lo que hoy tenemos. Los sacerdotes buscamos que las normas de culto estén muy bien. Dice, por ejemplo, Dios descansa después de la creación para enseñar el descanso del sábado. Ahí está. Ese capítulo número 2 del libro del Génesis es propio de la tradición sacerdotal. Remarcar muy bien que Dios descansó en el séptimo día y esto obliga a todo judío a descansar. Nosotros no somos judíos, porque luego no falta alguno aquí que esté algún hermano separado con mucho respeto para él que diga, entonces, ¿por qué los católicos no descansan el sábado si la palabra de Yahvé dice que deben de descansar? No, es que eso aplica para los judíos, hermano. Usted no es judío, usted es cristiano y Cristo resucitó en el primer día de la semana, que es el domingo. Por eso los cristianos guardamos el domingo, no el sábado. Usted sigue allá en la ley. Cristo dijo, yo no he venido a quitar la ley, he venido a darle plenitud. Y para nosotros la ley es Cristo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien y no confundirnos y no entrar a detalles porque son muy agresivas estas personas. No leen el tema completo, descontextualizan todo y atacan. Tengan mucho cuidado con estas personas porque son muy agresivos, muy agresivos. Pero bueno, aquí está la razón, ¿no? Ellos quieren fundamentar muy bien la creación y el día del descanso, el Shabbat o el sábado. Dice, busca la otra característica, busca la precisión de las fechas, cuida la cronología, claro. Cosa que no se cuida en el libro del Éxodo, por ejemplo, cosa que no se cuida en el libro del Deuteronomio, cosa que no se cuida en el libro de los Números, pero en el Levítico sí. Hay mucha precisión aquí. A ver, en el año fulano, siendo el procurador, siendo el rey fulano de tal y su hijo, pasó esto. O sea, hay mucho cuidado de la cronología de los datos que se están dando. Dice, Dios es muy diferente de cómo lo describe la tradición eloísta y la tradición deuteronomista. Es una imagen mucho más espiritual y abstracta. Esto es bien importante. En las tradiciones anteriores, menos en la deuteronomista, en la tradición eloísta y en la tradición yavista, Dios es muy personal. Dios le habla a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en el libro del Éxodo? Dios le habla a Moisés y le dice, quítate los zapatos porque el lugar que pisas es santo. Moisés toca esa piedra para que dé agua. Y entonces hay una relación muy personal. Dios habla, Dios lo escucha al pueblo. Aquí ya no, en la tradición sacerdotal, ahora la imagen de Dios es una imagen muy abstracta. Solamente es la palabra, aquí dice, es espíritu Dios, ¿no? Por eso aquí dice, y el espíritu aleteaba sobre las olas del mar. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase muy, 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 muy sencilla en el libro del Génesis? Entonces, Dios ya no es un hombre que se le revela, ya no parece un hombre que se revela, sino que ya, como que ahora sí es completamente Dios y es un Dios muy distante, muy alejado o que no tiene mucha relación con las personas. Dice así, la tradición sacerdotal es la última que nace en la formación del Pentateuco. Es la última. Dice, los sacerdotes durante el tiempo de Esdras y Nehemías, estos bien importantes, estos dos van a ser los que van a restaurar el culto, el templo, la cultura. Dice, los sacerdotes durante el tiempo de Esdras y Nehemías dan las últimas pinceladas al Pentateuco, arreglan todo. Ellos encontraron las escrituras, vamos a llegar un día a esas cartas ahí del libro de Daniel y de las crónicas, todo eso cuando no tenían las sagradas escrituras, pero excavan en el templo, hacen unas excavaciones y encuentran unos rollos, entonces es una maravilla, es una fiesta. Esdras y Nehemías son los encargados del culto y del pueblo civilmente, entonces los dos hacen una gran mancuerna. Hay que entender que en el pueblo judío por muchísimo tiempo el poder civil y el poder religioso están mezclados completamente, entonces Esdras y Nehemías van a hacer la restitución del culto, la restauración del templo, la restauración de la fe del pueblo y ellos dos van a hacer esto. Van a darle como las últimas pinceladas, van a encontrar los rollos, van a decir, no, este capítulo ponlo de este lado, este pedacito ponlo acá, porque no coincide ahí. Son personas expertas que van a hacer este orden que está en los libros. Dice, así una síntesis orgánica de la historia de la salvación, conservando intactas las varias tradiciones. Añaden particularidades de la tradición sacerdotal y dan a todo un cuadro doctrinal y teológico. Esdras y Nehemías sabían lo que hacían, eran sacerdotes, eran personas
que conocían las cosas de Dios. Entonces ellos le dieron un orden, que gracias a ese orden nosotros tenemos el libro del Pentateuco casi como hoy lo tenemos, de manera muy original, de manera muy hermosa y muy catequética y muy pedagógica. O sea, no tenemos un desorden, sino que está lo más ordenadamente posible. Hasta esta tradición es cuando se cierra propiamente el libro del Pentateuco o los libros del Pentateuco, como ustedes lo quieran ver, con ellos se cierra y se establece así. Ya no van a venir modificaciones, ya va a permanecer así. El libro del Pentateuco o los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, van a ser aquellos libros que Cristo tuvo en sus manos, aquellos rollos que Jesús leyó y que fueron perfeccionados al final de cuentas por Esdras y Nehemías. Lo que sale de esta síntesis es solo un volumen. Ahí está el Pentateuco. Esto es bien importante. Nosotros los cristianos nos han llegado a una división de cinco libros, pero en este tiempo no. Se le va a llamar Pentateuco o se le va a llamar ley. Para los judíos es la ley o es la Torá. Así la conocen, la ley o la Torá. Y no hay Éxodo, no hay Levítico, no hay Números, no hay Deuteronomio. Todo es un solo conjunto, dice. Este trabajo parece que se terminó hacia el año 400 antes de Cristo. O sea, 400 años antes de que Cristo venga al mundo, se va a concluir toda esta parte tan impresionante de lo que es los primeros libros de toda la Biblia, los libros del Pentateuco. Claro que a la par se van a estar escribiendo los libros de los profetas, pero hagan de cuenta, ustedes deben de entender algo que es maravilloso, que a mí me sorprende también. Cuando ellos, los profetas, los jueces, los reyes, escribieron estos libros por inspiración de Dios, no se daban cuenta que estaban escribiendo la palabra de Dios. Ellos eran los instrumentos, eran las plumas de Dios, pero no se daban cuenta que estaban haciendo lo que iba a cambiar al mundo, lo que iba a acabar, cambiar las conciencias y lo que iba a cambiar la realidad de todo el mundo que hoy existe. Para nosotros es muy fácil ver una Biblia, ¿no? Comprarla, tenerla, leerla, dividirla por libros, ponerle las pestañitas a la Biblia y comprenderla. Es muy fácil para nosotros, pero esto es producto de años y de siglos de estudio, de análisis, de orden, de traducciones, de traspasar, de transcribir. Es un tremendo trabajo el que hoy nos enseña el orden que llevó la Sagrada Escritura, sobre todo en el libro del Pentateuco. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 12. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima lección 13. Y les recuerdo, hermanos, hay que ver las lecciones por orden. No se brinquen ninguna, váyanse a la 1, véanla con calma, no llevan prisa, no vayan a ser como ese señor que me escribe desesperadamente que él ya quiere otra, ya, está desesperado, ¿no? Y bueno, yo no nomás hago lecciones bíblicas, yo tengo que atender mi parroquia, confesar, bendecir, agendar, celebrar. Esto es un extra que hago con mucho gusto, pero no puedo estar nomás produciendo programas todos los días. Discúlpenme, pero lo hago con mucho gusto, con mucho aprecio para las personas que sí valoran y que sí tienen paciencia de esperar la siguiente lección. No se la pierdan. Que Dios me los bendiga mucho. Les agradezco mucho a los que le aprietan like, o sea que le dan me gusta, porque de esa manera YouTube recomienda estas lecciones a otras personas que también tienen ganas de aprender. Que Dios me los bendiga mucho hasta donde quiera que se encuentren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Buen día o muy buenas tardes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica. Vamos a hablar en este maravilloso día sobre la historia del Pentateuco.
Ya vimos anteriormente lo que fueron la tradición yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal del Pentateuco. Ahora vamos a empezar a ver lo que es la historia que está allí narrada. O sea, vamos a ver toda la historia del pueblo de Israel desde la intervención de Dios hasta lo que va a ser el fin del Pentateuco. Así que acompáñenme. Les invito mucho a que tengan ustedes en su presencia la Santa Biblia. Recuerden que la Biblia la necesitamos. Este es un curso que se llama Lecciones Bíblicas. Y pues si no tenemos Biblia, pues hagan de cuenta que estamos viendo algo sin alma. Al no tener la Biblia, no vamos a comprender ni a enriquecer lo que nosotros estamos haciendo. Así que les invito a que tengan su Biblia a un lado con ustedes. Las personas que han podido adquirir el libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, de Editorial Progreso, tomo 2, estamos ubicados nosotros en la página número 22. También es muy recomendable tener una pluma y un cuaderno donde hacer algunas anotaciones importantes que nos van a ayudar a poder entender mejor nuestras lecciones bíblicas. Pues muchas gracias a todos los que están viendo las lecciones bíblicas por orden, que no se brinca ninguna, que las van comprendiendo poco a poco. Muchas personas me hacen esta pregunta: Padre, ¿dónde puedo comprar los libros que usted utiliza para el curso bíblico, para las lecciones bíblicas? O mándemelos. Mire, señora, yo no tengo libros a la venta porque yo no soy la Editorial Progreso. Usted puede llamar a Editorial Progreso, puede ir a la librería San Pablo, puede ir a la librería Bonaprensa o alguna librería grande como Clavería en México u otras librerías muy grandes, o de plano entrar a Mercado Libre o Amazon, y ahí va a encontrar el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Estamos en las lecciones bíblicas número 2, o sea, ya tuvimos la primera temporada. Pero vamos a dar inicio. Miren, vamos a reconstruir la historia del Pentateuco. Todo mundo en estos tiempos estamos acostumbrados a tener en nuestras manos siempre, siempre algo escrito. Decimos una frase que dice, papelito habla. Si tenemos un papel, un comprobante, un pago, lo que sea, necesitamos un papel porque ahorita las personas hemos dejado de creer en las palabras de otros, por desgracia. Estamos viviendo una época de mucha, mucha desconfianza en la palabra de una persona. Entonces, los protestantes son muy, muy partidarios de que todo tiene que estar escrito en la Biblia y de que si algo no está escrito, entonces no es cierto o no lo creo o no es verdad. Bueno, gracias a Dios, ustedes y yo no somos protestantes. Somos cristianos católicos y sabemos que la Biblia es un resumen de toda la historia de la salvación y de todo lo que Dios nos quiso revelar, pero no es la totalidad de la revelación. Nosotros, los católicos, tenemos dos fuentes de donde vienen todas las verdades de Dios. La primera es la Santa Biblia, claro, y la segunda es algo que no siempre está escrito, que se llama la Sagrada Tradición de la Iglesia. Todas las narraciones que se transmitieron oralmente. Si ustedes vieron las lecciones bíblicas de la temporada 1, se dieron cuenta que muchas cosas comprendimos cuando ustedes y yo estudiamos, comprendimos que la Biblia, como la tenemos hoy, es el fruto del amor de Dios y es el fruto del trabajo de muchos hombres que la tradujeron, la ordenaron, la pusieron por escrito. A nosotros nos ha llegado un resumen de lo que es la palabra de Dios, muy hermoso, pero no es la totalidad de la revelación. Así que, hermanos, de todo corazón les invito a que pongamos mucha atención. Las partes más antiguas de lo que es la revelación de Dios no la vamos a encontrar escrita y narrada punto y coma, ¿no? Porque las personas que estaban presentes en la revelación de Dios, sobre todo en las partes más antiguas, no tenían papel, ni pluma, ni dinero, ni siquiera había un interés en ellos de poner por escrito la revelación de Dios. Tal es el caso de Abraham. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál libro escribió Abraham? Pues ninguno. Si yo les pregunto, a ver, un libro que haya escrito Noé,
Pues tampoco. A ver, un libro que haya escrito el sacerdote Aarón o Matusalén o Adán o Eva. No escribieron nada. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos la existencia de Noé, de Abraham, de Matusalén? ¿Cómo sabemos la existencia de Jacob, de Isaac? ¿Cómo, padre? Bueno, porque otras personas transmitieron oralmente las verdades que llegaron narradas de manera muy somera, o sea, muy por encimita, muy brevemente, en la Sagrada Escritura. Si ustedes buscan la biografía de Noé en la Biblia, bueno, pues no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de biografías. Si buscan ustedes la biografía de Abraham exacta, que diga, nació tal día el niño, tenía este color de piel y medía tantos centímetros o metros, y nació en así, no era eso lo más importante de la persona que puso por escrito la narración de la historia de Abraham, ¿correcto? Vamos a ver lo siguiente. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, que es lo que narra en los libros del Pentateuco, tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Vamos a leer lo que dice aquí el padre Agustín. Miren, si nosotros vamos a la página número 22, decimos, durante el tiempo de Abraham, estamos hablando del año 1800 a 1300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 500 años, del año 1800 antes de Cristo al 1300 antes de Cristo. Dice, durante el tiempo de Abraham, Jacob, José, hasta Moisés, no se escribe la historia, ¿no? No se escribe, dice. Y la vida del pequeño pueblo de Dios, no se escribe nada. Todo es recordado oralmente. Es lo que ya les decía yo en las primeras lecciones. Lo primero que existe en cualquier situación de la familia, de las personas, lo que sea, es la tradición oral. O sea, yo les voy a transmitir a mis hijos lo que yo aprendí, lo que yo vi. Historias como, por ejemplo, sus abuelas y ustedes, ¿a poco no les han dicho? Mira, hijo, esa casita que está allá en aquel cerrito, allí yo viví, allí yo nací, allí tus abuelitos hacían esto y esto y esto. Eso no está escrito, eso se transmite de boca en boca, de la abuela a la hija, a la nieta, del nieto al sobrino. Se va transmitiendo oralmente. Por lo tanto, Moisés, que según la tradición es el que escribe los libros del Pentateuco, va a poner por escrito todo lo que sabía o lo que escuchó al pueblo. Había personas mayores, había mujeres importantes en el pueblo de Israel que narraban oralmente lo que el pueblo había vivido antes de llegar a la tierra prometida. ¿Correcto? Entonces, Moisés va a poner por escrito detalles muy someros, muy simples o muy breves de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, etc. Hombres que no están en la Biblia de manera tan amplia, que quisiéramos, todos quisiéramos eso, pero no existe. Dice, todo es recordado oralmente con tradiciones y costumbres que se transmiten de padres a hijos. En esta época, sin embargo, dice, parece que se escriben pequeños recuerdos o anécdotas. Así es. Vamos a ver alguna cita. Miren, vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 4, versículo 23. Agarren su Biblia. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 4, versículo 23. Dice así. Dice que son algunas cositas que se cree que se escribieron en ese tiempo. 4 y luego tenemos 23. Dice así. Dijo Lamec a sus mujeres, escúchenme ustedes, Ada y Sella, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec ha de serlo 77 veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz a otro hijo, a quien llamó Set. Pues dijo Dios, me ha concebido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enos, y él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. Esta partecita de la Biblia
habla de que fue escrita en estos tiempos. Imagínense, estamos hablando de un pedacito que se escribió entre el año 1800 al año 1300 antes de Cristo. Estamos hablando de más o menos como 3500 años antes de nosotros. Imagínense. Y vamos a ver la bendición de Noé. Se dice que también la bendición de Noé, Génesis 9:25. Vamos a ir al Génesis capítulo 9:25. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Noé vivió aún 350 años después del diluvio, y al morir Noé tenía 950 años. ¡Qué barbaridad! Hay que entender, cuando nosotros hablamos de las edades de los patriarcas, como es Noé, como es Abraham, como es Moisés, como es Adán y todos sus descendientes que ya los vimos, tenemos que entender que la medición de años y días de hoy es nueva. Hace más de 3000 años los días no se medían con 24 horas, ni las horas con 60 minutos, ni los años medían 365 días. No, las mediciones eran muy distintas a lo que hoy nosotros consideramos un año. Por eso, cuando ustedes ven estas narraciones tan antiguas, estamos hablando de 3500 años, y se dice que tenía 950 años Noé, bueno, pues uno va a decir, bueno, pero ¿cómo una persona va a vivir 950 años, padre? Bueno, nadie estuvo ahí para decir que no. Primero que nada, no hay que dudar de la Biblia. Y segunda cosa, hay que entender que las mediciones de los años y los días y los minutos y las horas de ese tiempo no son las mediciones que hoy tenemos, ¿correcto? No podemos nosotros meterle nuestras reglas a la Biblia que se escribió, estos pedacitos, estas dos citas que vimos hace más de 3500 años, con las reglas de hoy, pues seríamos unos injustos, diríamos, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿comprendido? Vamos a lo siguiente. Así que lo que existe en el libro del Génesis antes del año 1300 antes de Cristo, mucho de ellos son tradiciones orales. ¿Cómo Moisés supo que Adán y Eva tuvieron dos hijos, a Caín y Abel, y que uno mató al otro? ¿Cómo lo supo Noé? Si Noé va a vivir muchos siglos después de Adán y Eva, ¿cómo lo supo? ¿Quién le dijo? ¿O buscó en la biblioteca de Jerusalén de ese tiempo? No, señores, no había biblioteca, no había libros, no había plumas, no había nada. ¿Cómo lo supo Moisés, que vivió mucho tiempo después y que puso por escrito en el libro del Génesis esto? Por la tradición oral, oralmente. Alguien le platicó, le dijo, mira, te voy a contar una historia de nuestros antepasados. En una ocasión esto y esto y esto. Y así empezaba, ¿no? Entonces, Moisés tomaba pluma, una pluma tinta, no sabemos de qué pluma de animal era, y papel, y comenzó a escribir el libro del Génesis y del Éxodo y del Levítico y del Deuteronomio, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar con otra parte bien interesante. Dice, vamos a la época de Moisés, el Éxodo en el desierto. Miren, se dice que más o menos el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 1250 antes de Cristo, o sea, en el siglo 13 antes de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, el pueblo de Israel tenía 1250 años que había salido de Egipto. O sea, el éxodo, así se le dice a esto, el éxodo del pueblo de Israel que sale de Egipto rumbo a Caná de Galilea, ¿no? O a Caná o a la Tierra Prometida, como ustedes la quieran conocer. Bueno, entonces estamos hablando de que si duró, según el libro del Éxodo, el pueblo de Israel duró 40 años caminando por el desierto y sobre todo por la región del Sinaí, parte de lo que hoy es Egipto y una parte de lo que hoy es Israel, bueno, y de Jordania incluso, una parte de lo que hoy es el país de Jordania. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que duró 40 años. Entonces, si nosotros estamos hablando que fue del año 1250, pues más o menos fue de 1250 a 1200. Y aquí es donde se narra buena parte del libro del Éxodo. Dice así, el pueblo de Israel vive una experiencia
vive su experiencia más profunda, la liberación de Egipto. Dice, y el viaje a la tierra prometida con el hecho central de la alianza en el monte Sinaí. Vamos a hablar un día de la alianza. Este es, se podría decir que es el corazón de todo el Pentateuco. De los cinco libros, la parte más importante de todo el Pentateuco es la alianza entre el pueblo y Dios en el monte Sinaí. El decálogo, los 10 mandamientos, dice. Moisés escribe los mandamientos, Éxodo 20:12-17 y Deuteronomio. Y una ley esencial para el culto. Bueno, aquí vienen dos cosas muy distintas. Vamos a entender la diferencia entre decálogo o mandamientos de Dios y la ley. Acuérdense que ya habíamos dicho que, los libros del Pentateuco, los cinco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Génesis, se van a llamar, hoy en día todavía para los judíos, la ley o la Torá. Sin embargo, hay una gran diferencia. Moisés escribe los 10 mandamientos que Dios le da en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio escribe la ley, o sea, la manera de vivir del pueblo de Israel. Todo pueblo tiene que tener una ley. Si ustedes van a un país, todo país tiene una constitución política. Si no, pues si así es una locura a veces vivir. Ahora imagínense sin una ley por escrito, pues sería una situación muy, muy complicada. Vamos a ver ahora qué les parece si vamos a ver estas citas tan hermosas, que es una de las partes más hermosas. Vamos a ir al Éxodo 20:2-17. Libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia, 2:17, capítulo 2, versículo 17. Padre, yo quiero aprender las citas. Váyase a las lecciones bíblicas número 1, Señor, y no ande aquí si no sabe todavía leer la Biblia por citas y por citas bíblicas. 2:17. Éxodo 20:2-17. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de la que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas. Porque yo, Yahvé tu Dios, soy tu Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1,000 generaciones con las que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará ser sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que no se prolongue tu vida sobre la tierra de Yahvé, tu Dios, que te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás un falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que no te pertenece. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todos eran truenos, relámpagos y sonido de trompeta en el cerro de la que humeaba. Al verlo, el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió, no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. El pueblo, pues, se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo. No pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. A mí me harás un altar en tierra y sobre él ofrecerás tus sacrificios de comunión, tus ovejas y vacas. Vendré a ti y te bendeciré en todo lugar en que yo haya revelado mi nombre. Si me haces un altar de piedra, no serán piedras labradas, porque al trabajarlas con el hierro quedarán profanadas. Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez. Y bueno, palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Esto que estamos escuchando aquí es una parte que más o menos se escribe entre el 1250 y 1200 antes de Cristo. Es la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, representado el pueblo por Moisés. Dice así: una ley esencial para el pueblo. Vamos a ver ahora la ley, cómo ven, cómo Dios le dice a Moisés y cómo Moisés hace una ley. Deuteronomio 5, 6, 21. Vamos al Deuteronomio 5, 6, 21. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 al 21 dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o de aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te encarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigó la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No harás mal uso del nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. Cuida de santificar el día sábado como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo en el descanso, en honor, etc. O sea, a ver, parece que es lo mismo que la anterior cita y realmente así. La ley o los 10 mandamientos están en 2 lugares. En el libro del Éxodo capítulo 20 y en el libro del Deuteronomio capítulo 5. ¿Por qué 2 veces? Bueno, porque algunas cosas se van a repetir en la Biblia, no adrede, sino porque a veces hay una tradición sacerdotal o una tradición ya vista que lo van a poner por escrito. Aquí lo importante que nosotros debemos de ver es que este acontecimiento de la alianza de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel se va a dar en el año 1250 al año 1200 en el monte Sinaí o cerca del monte Sinaí, Egipto. Actualmente Egipto. Dice así: estas partes con el tiempo serán ampliadas en el libro del Éxodo y el Deuteronomio. Así es, o sea, hagan de cuenta para que ustedes entiendan. Miren, nosotros tenemos un libro donde viene todo bien ordenadito, ¿no? Pues nosotros tenemos ya la imprenta, las editoriales, todo eso. Pero hace 2000, 3000 años, si la imprenta la inventó Gutenberg hace 600, 700 años, imagínense nomás. Y de ahí para acá las imprentas han cambiado, no mucho, hasta el siglo pasado, cuando comenzaron las impresoras, las máquinas de escribir. Pero antes fue muy rudimentario. Entonces, si hace 200 años era muy difícil imprimir un libro, pues ahora imagínense hace 3300 años, ¿no? Pues mucho más difícil. Así que las primeras partes de la Biblia no fueron libros completos, ni capítulos completos, ni narraciones extensas. Eran como papelitos, para que ustedes me entiendan, ¿no? Moisés agarró por ahí un papelito que tenía y lo agarró y agarró una pluma y se puso a escribir, ¿no? Alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí. No tendrás otros dioses fuera de mí. No jurarás, no esto, guardarás el sábado, no, no, todo lo que ustedes escucharon ahorita. Y se hacían como unos papelitos. Entonces, esos papelitos andaban ahí rodando entre la gente, se volvían a escribir. Ya después, mucho tiempo después, se van a ordenar y se van a ampliar. Estas partes de lo que fue una alianza con Dios y con Moisés y con el pueblo de Israel se va a ampliar después. No va a ser como la tenemos hoy, no fue así al principio. Se fue ampliando, se fue editando, se fue extendiendo lo que Dios quería decir aquí. ¿Más o menos me entienden? Yo creo que sí, ustedes son muy listos. Uno que otro medio terco, pero listos son. Dice: estas partes con el tiempo serán ampliadas en el libro del Éxodo y el Deuteronomio. En esta época también están escritas algunas partes, como Éxodo 15, 21, el canto del Mar Rojo. Ah, muy bien, vamos a verlo. ¿Qué les parece? A ver, Éxodo 15, 21. Estas son las partes como más antiguas de toda la Biblia, ¿eh? A ver, ya se me olvidó, espérenme. Éxodo 15, 21. Éxodo 15, 21. Dice así.
15:21. Es el canto del Mar Rojo. Vamos a escuchar, dice. Y Miriam les entonaba palabras. Canten, Sayabé, que se ha cubierto de gloria. Carros y caballos arrojados en el mar. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto del sur. Allá anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará o Mara, pero no pudieron beber en sus aguas porque eran amargas. Por eso se llamó aquel lugar Mará, esto es amargura. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y como Moisés invocara a Yahvé, le enseñó cierto árbol. Moisés le echó en las aguas y se endulzaron. Fue allí donde Yahvé dio al pueblo sus decisiones y sus decretos. Allí lo puso a prueba y le dijo, si de veras escuchas a Yahvé tu Dios y haces lo que es justo a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé que te doy la salud. De allí pasaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Allí acamparon junto a las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues entonces estamos hablando de estas dos épocas, así como de la época de los patriarcas. Los patriarcas son todos los hombres que existieron desde Adán hasta lo que es Moisés. Ya después van a venir los jueces, los profetas, los reyes, etcétera, ¿no? Entonces, estamos nosotros analizando en esta lección el tiempo del 1800 antes de Cristo hasta el año 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de que son 600 años antes de Cristo. Algunas partes están en la Biblia de manera muy somera que Moisés recuperó y puso por escrito, principalmente en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección bíblica número 12. Número 13, yo ando norteado. Número 13. Y les invito a que sigan atentos a las siguientes lecciones. Quien no ha visto las lecciones anteriores, desde la temporada 1, hágame el favor de ir a la temporada 1 y verlas por orden estricto, porque si no las ven por orden, van a estar preguntando cosas que ya se dijeron muchas veces. Háganlo, esto es una manera pedagógica. Si no han visto las lecciones anteriores, no vean las siguientes, espérense, no llevamos prisa. ¿Qué necesidad tienen de ir con prisa? Tener su Biblia, su cuaderno, su libro, para que sea más fácil para ustedes entender y comprender. De lo contrario, van a tener muchas preguntas, como gente destanteada o distraídos que no ponen atención y están pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que ya se dijo muchas veces. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores de mi canal. Me anima mucho su presencia en este canal. Gracias y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección bíblica número 14, donde estamos hablando de la historia del Pentateuco. Les invito a todos ustedes a que tengan en sus manos la Biblia. Es muy importante tener la Biblia. De lo contrario, pues este curso bíblico sin Biblia, imagínense, pues cómo. Lecciones bíblicas sin Biblia, pues es como quitarle el corazón a una persona. No serviría de nada o no podría ser persona. La Biblia es el corazón de las lecciones bíblicas. Todos hay que tener nuestra Biblia. Yo estoy utilizando la latinoamericana. Pueden tener la de Jerusalén, la de América, la de los jóvenes, la del peregrino. No importa. Yo tomo como una como base. Puede ser cualquiera de las otras, pero de preferencia la latinoamericana de letra grande, porque hay letra chica o normal. Preferencia letra grande para las personas mayores, que sé que son los que siguen más las lecciones bíblicas. Bueno.
Otra cosa importante que hay que tener en nuestro curso bíblico, pues es el libro del padre Agustín Petrocelli. Si lo pueden tener, sería muy bueno. ¿Dónde lo puedo comprar, padre? En Amazon, en Mercado Libre, en la librería San Pablo, en la librería Bonaprensa o en librerías católicas grandes. También una pluma y un cuaderno. Esto les va a ayudar mucho a poder hacer sus anotaciones y que les parezca más importante, lo cual les va a ayudar a que esto quede más consolidado todavía. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en la página número 22, en el apartado 3.3 del tema número 3, que es la reconstrucción del Pentateuco. Miren, la Biblia no es un libro de historia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La Biblia recoge datos históricos que existieron, que hubo, y nos los presenta a nosotros, pues, para que nosotros podamos tener como una manera más clara y concreta de entender lo que es la Sagrada Escritura. Así que les invito a que nos acompañen en este fascinante estudio de la Sagrada Escritura. Les recuerdo a todos que hay que verlas por orden. No hay que brincarnos las lecciones bíblicas, porque si nos brincamos una, luego no vamos a entender la segunda o la cuarta y andamos preguntando cosas que ya se han dicho hasta el cansancio. Señora, señor, si usted está viendo las lecciones bíblicas, vaya por favor a la lección número 1 de la temporada número 1 y comience allá. Luego nos alcanzará, usted tranquilo, no se preocupe. Bueno, vamos a dar inicio. Decíamos en la lección anterior, hablábamos del tiempo de los patriarcas, del 1800 al 1300, y decíamos que la Biblia no se escribió como un libro cualquiera. Ustedes y yo vamos a la librería, compramos un libro donde encontramos el índice, el índice temático, la presentación, la redacción, la recomendación, los mapas y párrafos y capítulos, y todo lo encontramos muy ordenado en un libro actualmente, ¿no? Pero hay que entender que la Biblia no es un libro como tal. Aunque lo vemos como libro, sin embargo, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros los seres humanos. Así que, hermanos, la Biblia no se escribió como se escribe un libro en la actualidad. Tuvo un origen muy distinto de diversos ámbitos, de diversos temas. Y lo primero que existió de la Biblia fue la tradición oral, o sea, la transmisión de boca en boca que se dio entre judíos, que llegó hasta los tiempos de Moisés, y Moisés va a poner por escrito el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, que son 5. Entonces recuerden que cuando yo me refiero al Pentateuco, me estoy refiriendo a los 5 libros primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco no es un libro como tal. El Pentateuco es un compendio de 5 libros escritos en tiempos inmemoriales. Por lo tanto, como tenemos un libro de tiempos inmemoriales, no podíamos decir así exactamente o datar un día concreto en el que fue escrito este libro. Vamos a la segunda época. Hagan de cuenta que toda la historia de Israel, que es la historia de salvación del mundo, se va a dividir como en bloques. Ya vimos brevemente la lección pasada, el tiempo de los patriarcas. Ahora vamos a hablar del tiempo de los jueces, que abarca del año 1200 antes de Cristo al año 1050, o sea, 150 años de vida del pueblo de Israel después del tiempo de los patriarcas hasta el tiempo de los jueces. Aquí es después de Moisés hasta el tiempo de, ahorita vamos para allá. Acompáñenme, por favor. Vamos a abrir nuestro libro en la página número 22, que ya les había dicho. Dice así el padre Agustín, dice: Es en este tiempo cuando el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida, Canaán. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel de que sale de Egipto, guiado por Moisés, y entra a Canaán? Acuérdense que ya ahí había personas. Canaán vivían los cananeos, con los que siempre van a estar peleados los israelitas. Entonces, cuando Israel entra a Canaán,
por parte de, guiado ya por Josué, acuérdense que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Entonces Moisés no entra a la tierra prometida, llega hasta el monte Nebo, que actualmente está en Jordania, antes del río Jordán, ahí en el monte Nebo, ahí Moisés muere. Entonces el que sigue es Josué, y entonces el pueblo de Israel ingresa a Canaán con muchas dificultades. A partir de ahí estamos hablando de que es el inicio del tiempo de los jueces. Entonces dice, el pueblo de Israel entra a Canaán y renueva la alianza con Dios. De ser un pueblo nómada, se convierte en un pueblo agricultor. Miren, todavía hoy en día, yo estaba viendo el otro día un reportaje por National Geographic donde hablaba de los pueblos nómadas de Mongolia. Los mongoles tenían antes más, hoy todavía, una vida nómada, ¿no? Iban a un lugar donde había buenos pastos para cazar animales o para sembrar y luego regresaban a otro lugar. Entonces había muchos pueblos nómadas, no solamente los mongoles, sino... Entonces le vamos a llamar nómada a esta época, la época en que Israel camina desde Egipto para llegar ¿a dónde? A la tierra de Canaán, ¿correcto? Bueno, y luego dice aquí que renueva la alianza con Dios. Así es, deja de ser un pueblo nómada, o sea, dice, ya no nos vamos a mover. Aquí nos trajo Dios, aquí Dios nos regaló esta tierra que mana leche y miel. Acuérdense de esa frase del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y aquí nos vamos a quedar. Entonces, el pueblo de Israel deja de ser nómada. Primero era esclavizado, ahora es nómada y ahora se establece y se convierte en un pueblo agricultor. Todavía no ganadero. Vamos a ver eso. Luego dice así, dice, renueva la alianza con Dios en cuanto es cuando se escriben y se amplían algunas páginas. Aquí está, ¿eh? Vamos a ver algunas partes del Pentateuco que se escribe en este tiempo y se amplían. Vamos a ir al libro del Deuteronomio 27, capítulo 15 al 26. Vamos. Números. Casi siempre en todas las Biblias el Deuteronomio es el libro número 5. Puede ser que en alguna Biblia sea el 3, pero yo les platico que casi siempre es el número 5. Entonces estamos en el Deuteronomio 27, capítulos 15 al 26. Dice así. Fíjense, esto es de esta época, del año 1200 al año 1050. Dice 27:15. Maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Yahvé, obra de manos de artífice, y lo coloca en un lugar oculto. Todo el pueblo responderá, amén. Maldito aquel que desprecia a su padre o a su madre, y responderá todo el pueblo, amén. Maldito el que corre los límites de la heredad de su prójimo. Todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que desvía a un ciego en el camino, todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que no respeta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda, todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre y deshonre así su cama, todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que peca con cualquier animal que sea, responderá el pueblo, amén. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre, todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que se acuesta con su suegra, todo el pueblo dirá amén. Maldito aquel que mata a traición a su prójimo, todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente, todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte, que es como un ampliar los mandamientos, si ustedes se fijan, habla de odio, de deseos carnales, de deshonras, de asesinatos. Es como una extensión de la alianza que ya se había hecho en el monte Sinaí. Vamos a ver otra cita muy importante de este tiempo. Deuteronomio capítulo 33. Aquí es muy amplio, no solamente es el capítulo 33, es todos los siguientes del libro del Deuteronomio. O sea, 33 y 34 se van a escribir en esta época. Hagan de cuenta que el libro del Deuteronomio se escribió hasta el capítulo 32, ya estaba escrito, y en esta época de los jueces le van a hacer como un agregadito, ¿no? ¿Y a poco se podía, padre? Bueno, en esos tiempos los libros no estaban como hoy, ya cerrados completamente la revelación, sino
se podía hacer como una extensión. Dice así: estas son las bendiciones que Moisés dijo a los hijos de Israel antes de morir. Si ustedes van al libro del Deuteronomio, van a escuchar la narración de que Moisés muere. Ya se murió. Pero a alguien que estuvo con Moisés antes de morir, le tocó escuchar las recomendaciones de Moisés. Entonces Moisés le va a hacer unas recomendaciones al pueblo y le va a decir: a ver, antes de que me muera, les voy a dar unos últimos consejos. Así como nuestros padres, nuestros abuelos, si Dios les deja llegar a un momento antes de morir de lucidez, se la pasan dando consejos. No sé si ustedes tienen una abuelita muy buena para los consejos, o un abuelito o una mamá. ¿Verdad que los abuelitos dan muchos consejos? ¿Por qué creen ustedes que los abuelitos dan consejos? No tienen que hacer, no tienen que pensar. Porque los abuelos ya están muy traqueteados por la vida. La vida ya les dio revolcadas, ya les enseñó muchas cosas buenas. Y lo que no se debe de hacer también ya la vida se los enseñó. Y como ellos nos quieren tanto, nos dan consejos y nos dicen: mira, no andes allá, mira, no vayas acá, mira, no digas esto, mira, no andes llevando esto. Consejos, porque ellos ya vivieron lo que nosotros a lo mejor no hemos entendido, y entonces nos va a servir muchísimo un consejo de un abuelo. Moisés es abuelo de muchas personas y es el guía del pueblo de Israel en uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo de Israel, que es el Éxodo. La salida de Israel de Egipto hasta Caná, estos 40 años. Entonces, Moisés es un hombre que ya pasó por la casa del faraón, que ya le tocó ver la muerte de un egipcio, incluso ser parte de esa muerte, le tocó vivir, casarse con Séfora, regresar, hablar con el faraón, sacar al pueblo, vivir 40 años en el desierto, estar en el Sinaí con Dios. Entonces, va a ser como las últimas recomendaciones, dice. Capítulo 33. Estas son las bendiciones que Moisés dijo a los hijos de Israel antes de morir. Yahvé ha salido del Sinaí para ellos, se ha levantado sobre el horizonte de Seir, resplandeció desde el monte Parán. Para ellos llegó a Meribá, Cadés, acompañado de sus ángeles. Yahvé ama a todos los pueblos, pero en su mano está el pueblo de sus santos. Allí están postrados a sus pies esperando sus instrucciones. Yahvé ama a todos los pueblos, pero en su mano está el pueblo de sus santos. Ahí están postrados a sus pies esperando sus instrucciones. Moisés nos dio la ley que es la herencia de la asamblea de Jacob. Israel tenía un rey cuando estaban reunidos los jefes y las tribus de Israel eran unidas. Vivía Rubén, viva Rubén y no muera, a pesar de que sus hijos son tan escasos. Ahí está lo que dijo para Judá. Escucha, Yahvé, la voz de Judá y haz que se junte a su pueblo. Sus manos lucharán y tú lo ayudarás contra sus adversarios. Dijo para Leví: tus Tumín y tus Urim, oh Yahvé, están en tus manos, del que te reprochaste en Meribá, el que fue capaz de decir a sus padres: a ustedes no los conozco. Y no les hizo caso a sus hermanos e hijos. Están a cargo de tus palabras y cuidan de tu alianza. Ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley. Hacen subir hacia ti el olor del incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Bendice, oh Yahvé, su valentía y acepta su servicio. Hieren el dorso a los que contra él se alcen y que sus enemigos no se levanten jamás. Dijo para Benjamín: amado de Yahvé, descansa confiado en el que le protege desde las lomas de que tiene su santuario. Dijo para José: que Yahvé bendiga su tierra con el rocío del cielo y las aguas que surgen del abismo, los frutos que madura el sol y los que hace germinar la luna, lo mejor de los viejos montes y de las antiguas lomas, la tierra generosa y las cosechas abundantes descienda sobre la cabeza de José, la bendición del que apareció en la zarza, que es el elegido entre los hermanos. José es su toro primogénito. Gloria a él son sus cuernos, cuernos de búfalo, con los que hiere a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Mueran las muchedumbres de Efraín y los millares de Manasés. Dijo para Zabulón: sé feliz, Zabulón, cuando viajes y tú y Isacar en tus tiendas. Ellos llamaban a los pueblos a las montañas sagradas. Ahí ofrecerán sacrificios justos, pues gozan de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Dijo para Gad:
Bendito el que ensancha a Gat como leona, se haya tumbado y desgarra el brazo y la cabeza. Él escogió la parte mejor, la parte que fue reservada para el jefe. Encabeza el pueblo, pues ha cumplido la justicia de Yahvé y sus decisiones respecto a Israel. Dijo para Dan, Dan es un cachorro de león que salta de Basán. Dijo para Neftalí, Neftalí es colmado de favores, lleno de bendición de Yahvé. Extendiste hacia el sur y hacia el mar. Dijo para Aser, bendito sea Aser entre los hijos. Sea el preferido entre sus hermanos y meta sus pies en el aceite. Sean de hierro y de bronce sus cerrojos. Sea fuerte, bien tras vivas. Nadie hay como Dios, oh Israel, el que atraviesa los cielos para socorrerte, cabalgando majestuoso sobre las nubes. El Dios eterno es tu refugio, te protege en sus brazos para siempre. Arroja ante ti al enemigo y te dice, acaba con él. Israel habita seguro, la fuente de Jacob corre aparte una tienda de trigo, de vino y le llega rocío del cielo. Feliz eres, oh Israel, quien semejante a ti, pueblo salvado por Yahvé. Él es el escudo que te ampara, la espada que te da la victoria. Tus enemigos quisieran apaciguarte, pero tú al fin les pisas el cuello. Moisés subió al llano estéril, de Moab, al cerro de Nebo, a la cumbre de Pisna, frente a Jericó, y Yahvé le mostró toda la tierra. Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés les da las últimas recomendaciones a las 12 tribus de Israel. Hoy en día las 12 tribus están un poco ya mezcladas, ¿no? Ya no hay aquella separación que había como hoy en día la hay, como hoy no la hay. Antes sí, de hecho en el mapa que ya les di una lección anterior donde les dije cuál era la región geográfica más o menos que Dios le dio a cada una de las tribus. Moisés, antes de que entren las tribus a Israel, lo que hoy es Israel, que era Canaán, Moisés les va a hacer como una despedida, ¿no? Moisés los veía como hijos. Ya no estaban Gad, ya no estaba Benjamín, ya no estaba Judá, pero Moisés les dice hijos de Judá, hijos de Gad, hijos de Neftalí, hijos de Dan, y les dice, Dios te bendiga, Dios te ayude, hagas esto, no hagas aquello, te deseo esto, etcétera, etcétera. Moisés se va a despedir del pueblo de Israel en el monte Nebo. Aquí dice, estéril, dice, de la tierra de Moab, los moabitas, los grandes enemigos de los israelitas van a ser los jebusitas, los cananeos, los moabitas, los hititas, los filisteos y otros más que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, acuérdense que el pueblo de Israel va a llegar a la tierra prometida por el lado, viendo el plano derecho de Israel, por el lado derecho del río Jordán. No va a llegar así naturalmente como todo mundo pensaría, si viene uno de Egipto, bueno, pues uno entra derechito ahí por lo que hoy es la franja de Gaza, no. Va a entrar por el otro lado, por el lado derecho de lo que es el río Jordán, hasta el monte Nebo de los moabitas. Por allí van a entrar, no se van a quedar allí. Entonces dice, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras hasta el Zoar. Y le dijo Yahvé, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y juré que se la daría a su descendencia. Dejo que la veas con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. ¿Cómo ven ustedes? ¿Por qué Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida? Pobre de Moisés, 40 años sufriendo, batallando con la gente quejumbrosa de Israel que venían por el desierto y que querían esto y que querían aquello y que Dios no se los concedía y se enojaban y se peleaban y se molestaban mucho con Moisés. Y ahora Dios le dice, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y juré, dice Dios, está hablando Dios, dice, estamos en el capítulo 34 del libro del Deuteronomio. Dice, y juré que se la daría a su descendencia. Dejo que la veas con tus ojos propios, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, conforme a Yahvé lo había dispuesto. Lo sepultaron en el valle, en el país de Moab, frente a Baal Peor, pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Nadie.
No se sabe dónde está la tumba de Moisés. Lo único que se sabe es dónde fue donde murió. Monte Nebo de los Moabitas. Y recuerden que para un judío morir en el destierro o fuera de la tierra prometida es algo muy triste. Ellos quieren morir ahí y ser sepultados en Israel, ¿no? Porque es la tierra prometida que Dios les dio a sus padres. Entonces hay que entender muy bien este capítulo 34 tan duro, tan duro para Moisés. Dice, tenía Moisés 120 años cuando murió. Estaba grande Moisés. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en los campos de Moab. Durante 30 días estuvieron en duelo. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés. No ha vuelto a seguir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él Yahvé había tratado cara a cara. Ahí está. Aquí este detalle es bien importante. A ver, la última persona con la que Dios trata cara a cara, o sea, que ven a Dios, o que por lo menos ven una parte de Dios, como fue el caso de Moisés, que vio la espalda de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el monte Sinaí? Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios le dice, no, no te lo mostraré, pero le muestra la espalda. Entonces, Moisés es el último personaje del Antiguo Testamento, por eso es como Moisés es como el último patriarca, es como el primer juez, es como el gran líder de Israel y es un personaje fundamental en la historia del pueblo de Israel. De hecho, Jesús va a citar muchas veces a Moisés. Acuérdense cuando va a decir la ley de Moisés. Moisés les dijo, Moisés comentó, Moisés escribió. Hoy en día para un judío Moisés es para nosotros como un evangelista, ¿no? Mateo, Marcos, Juan o Lucas. Es muy importante Moisés porque escribe los libros del Pentateuco. Entonces, aquí se despide el autor del Deuteronomio, que puede ser Moisés, o esta parte puede ser un secretario de Moisés que estuvo presente con él y que le agregó esto al libro del Deuteronomio que Moisés había dejado. Le va a decir, no ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él, Yahvé había tratado cara a cara. ¿Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra el faraón? Estamos en el capítulo 34, versículo 10. Del libro del Deuteronomio, dice, qué mano tan poderosa, qué autoridad para obrar estos prodigios a los ojos de todo Israel. Termina el libro del Deuteronomio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a la lección, porque ya me entretuve mucho ahí. Dice así, continúan las tradiciones orales de la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Desde Abraham hasta Moisés. Allí está Isaac, Jacob, ¿quién otro está? Aarón, Melquisedec, Noé, muchos personajes están ahí que son los patriarcas. Desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés. Con Moisés terminan los patriarcas e inician los jueces. Continúan las tradiciones orales de la historia de los patriarcas, pero aún no hay escritos muy largos. Ahí está. Como una historia del pueblo de Israel. Solamente se escriben trocitos aislados de la ley y de las costumbres que se conservan. Así es. Si ustedes van al libro del Deuteronomio, de los Números, del Éxodo, van a encontrar pedacitos raros. Así como que ustedes están escribiendo y de repente les sale algo que dicen, bueno, y esto no está en el tema. Eran los pedacitos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar también en toda esta época de los jueces. Está, por ejemplo, Sansón. Están los sucesores de Josué. Está como el pueblo se establece en la tierra prometida. Entonces, ahorita es como una probadita. Ya llegaremos a los libros de la época de los jueces después de Josué y hay partes de las crónicas también. Ahí está parte de las historias de los jueces. Incluso parte del libro de los reyes. Así que, pues les agradezco mucho el favor de su atención. Hemos terminado esta lección gracias a los que son suscriptores del canal, a los que lo ven con emoción, tienen su Biblia, ponen atención, escuchan con calma, a los que ven las lecciones por orden. Les recuerdo que mucha gente tiene preguntas, pero
A veces las tienen porque no han visto las lecciones anteriores. Otros las tienen porque son muy desesperados y quieren ya lo siguiente. Entonces, ténganme paciencia. Pues yo quisiera nomás hacer esto, pero tengo que atender una parroquia. Y no me quejo, porque una señora por ahí dice que me quejo mucho, que no me queje tanto. No es queja, señora, es explicarle la realidad de un sacerdote que trabaja y que se entrega a su parroquia y que también hace este servicio y este ministerio. Pues muchas gracias a la mayoría de ustedes que comprende y entiende que no puede estar uno siempre aquí, pero que hago mi mejor esfuerzo. Que Dios me los bendiga mucho y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Excelente día. Nos vemos el próximo día, próximamente en la siguiente lección. Hasta luego.